Estamos ubicados en el municipio de Hispania, Antioquia, en el suroeste antioqueño, aproximadamente a 70 kilómetros de Medellín. Estamos más o menos a una altura de 1.100, entre 900 y 1.100 metros sobre el nivel del mar. Un clima templado. Estamos en este momento preparándonos para recibir una visita de unos ganaderos para un día de campo que la hacienda preparó junto con Agroservice Ganadera, con el fin de mostrarle a pues, parte de nuestros ganaderos acá en Antioquia y en el país para que conozcan lo que es realmente la raza Singir, que es una raza lechera, doble propósito y que es una raza que se nos adapta muy bien a estas condiciones de climas trópicos, de trópico bajo. El Singir nació acá en esta hacienda porque esta hacienda se dedicó inicialmente a la producción de simental puro con unos embriones alemanes importados por la hacienda, por Agroservice Ganadera, los cuales adquirió el propietario de la hacienda. Inicialmente pues hubo una gran cantidad de embriones nacidos acá. Esos embriones se levantaron acá en esta zona y empezamos a tener algunos problemas con la adaptación del ganado simental puro. Entonces el propietario y sus colaboradores pues se dieron cuenta de que había necesidad de buscarle un poco de adaptación a este tipo de ganado sin perder la condición ni la capacidad lechera de este tipo de estos ganados. Entonces se buscó una opción que es el famoso Singir. Para la empresa haber conseguido esta calidad de ganados, pues se inició con las vacas que anteriormente les mencioné, vacas simental puras, embriones alemanes y austriacos de muy buena calidad, con muy buena genética. Y esas vacas se han trabajado con los mejores toros GIR que hay en Brasil y con esta calidad de ganados. Tanto las madres simental como los toros GIR brasileros hemos encontrado que se consigue este tipo y esta calidad de ganado sin GIR. En este momento estamos acá en la hacienda acá con un lote de vacas y novillas preñadas. El objetivo pues, de estas vacas y de estas novillas es es la producción de leche sin perder condición corporal. Por eso nosotros hablamos de que este es un tipo de ganado, no es el ganado más especializado en carne, pero es un ganado muy especializado en leche con mucha producción de carne. Ahí ven ustedes la condición corporal. Estas vacas están en potrero, se les hace una suplementación más o menos hasta los 10 meses, 8 meses, que están en el levante. Luego ellas ya se llevan a cabo una rotación en estrella. Esta es una topografía ondulada. También tenemos una zona alta donde también se hace el levante de las terneras, pero la condición de estas terneras y de estas novillas es una condición completamente de potrero. Aquí pues inicialmente se buscó hacer el 5 octavos, ya lo hemos logrado. Primero hicimos las F1, las medias sangres en el cruce, como hablamos, con vacas simental puras y toros GIR. De ahí nos devolvemos al 3 cuartos con toros GIR también de excelente calidad, y el objetivo inicial había sido o ha sido
llegar al 5/8 Simmental, 3/8 Gear, pero también hemos llegado, después de varios trabajos que se han hecho, que hemos visto que el 5/8 al revés, o sea, como se llama también por ahí en otras razas, Toba, o sea, buscando también más rusticidad, hemos encontrado unos muy buenos resultados con el 5/8 Gear, 3/8 Simmental, para climas mucho más calientes como los de la costa atlántica, el Magdalena Medio y zonas pues donde las temperaturas son de 27, 30 o más de 30 grados centígrados. Este tipo de vacas son unas vacas que son de muy buena producción lechera, debido a que a su rusticidad, a su adaptabilidad, a que son animales con dóciles. Pues ustedes ven acá que esto es un ganado prácticamente de potrero y son unos ganados que están tranquilos. Estos animales han presentado en lo que es la producción láctea una muy buena productividad, tanto en cantidad como en la calidad de la leche. Acá tenemos vacas que han llegado a 35 litros de leche en F1 y tenemos vacas que también han llegado a de primer parto de 25 litros de leche. En este momento aquí, no de estas porque estas son preñadas, pero lo que vamos a ver en el ordeño próximamente, vamos a encontrar vacas allá que están en 23, 24 litros de producción. Tenemos un promedio ahora en la finca más o menos de 12 litros de leche, con una leche pues que es de excelente calidad. Las hembritas que nacen se maman el calostro de sus vacas 3-4 días. Después las metemos a unos terneriles que después los van a ver en el programa, y son unos terneriles hechos sin mucha pues tecnología, pero muy prácticos, y ahí se les da leche en tetero. Y ya más o menos de 2-3 mesecitos en adelante se les va dando un poquitico de iniciación, y nosotros hacemos el levante y la suplementación de todas estas terneras más o menos hasta los 12 meses. Después de los 12 meses ellas llegan a esta parte de la finca y hasta los 15 meses más o menos se suplementan con 1 o 2 kilitos de concentrado diario y un poquitico de pasto. El resto es, como ven, pura rotación de estrella, y posteriormente es solamente a pasto y sal mineralizada, pero ningún otro tipo de suplemento. No se vuelven a suplementar hasta que no estén en producción. Nosotros trabajamos acá toros importantísimos, hijos de Sansao, de Radar, de Vaidoso, como Genghis Khan, como los toros Jubileo, Golias. Ahora estamos implementando también todas las... Nosotros nos mantenemos muy al tanto de cómo viene la genética y las pruebas de las ganaderías brasileras, y en base a eso pues nos ubicamos a conseguir la mejor genética para seguir con alta productividad en este tipo de vaca. En este momento nosotros ya tenemos vacas 3/4 Gear, 1/4 Simmental. Todavía no las hemos ordeñado. Nosotros ya las estamos preñando, pero todavía no tenemos pues productividad, pero esperamos tener muy buena productividad porque la genética que estamos usando es de alta producción de leche. Estamos también muy interesados en que estas vacas cada vez mejoren más su sistema mamario, porque pues de todas maneras acá los primeros animales que llegaron al país hace muchos años no eran una Simmental de muy buena calidad de ure. Lo mismo el Gir tampoco es un animal que tenga pues o que haya tenido muy buena calidad de ures. Hoy en día,
tanto los brasileros con su gear y los alemanes con el Simmental, se han preocupado mucho por mejorar esos sistemas mamarios y hoy en día tenemos unas vacas con unas ubres extraordinariamente buenas. Estamos acompañando a Hacienda Sevilla, aquí en España, a uno de nuestros socios que nos está mostrando otro producto, otra alternativa que tenemos con la raza Simmental, que es el cruzamiento con el Gir. Aquí estamos viendo animales cruzados F1 y en otras etapas de cruzamiento de Simmental con Gir, mostrando pues, sus bondades productivas y de adaptación. Bondades, animales que son muy productores de leche, que tienen muy buena producción de leche, animales que tienen muy buena adaptación, animales que son longevos, fértiles. Entonces estamos en este momento viendo animales, la calidad de este producto y esta alternativa productiva. Ya desde hace pocos años empezamos a trabajar esta alternativa, que es el cruzamiento del Gir y el Simmental. Que lo que buscamos que es con el Gir es buscar un animal que sea adaptado pero que a la vez transmita producción de leche, y con el Simmental estamos también transmitiendo toda esa parte productiva que es producción de leche pero también algo de doble propósito con que podamos obtener animales que también podamos tener rendimiento en la ceba, animales que tengan rendimiento en el peso al destete. Aquí estamos en una zona más o menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en una zona en la zona del suroeste, que es una zona de mucha garrapata, de mucho ectoparásito. Entonces animales puros, taurinos, son animales que aquí no se van a comportar muy bien. Aquí ya han hecho trabajos con muchas razas y el tema de garrapata ha complicado mucho. En cambio, al trabajar cruzamientos, en este caso con el Gir y con el Simmental, podemos tener animales que se van a comportar muy bien en el tema de garrapata. Aparte son animales que resisten altas temperaturas, resisten humedad, entonces no solo en este medio se van a comportar bien, también en zonas de trópico bajo, son animales que van a tener muy buena adaptación a la vez de un buen rendimiento productivo. A los ganaderos les hago la invitación para que utilicen esta alternativa productiva. Es una alternativa que realmente se ven sus cualidades, son animales que son muy productivos y que se comportan muy, muy bien en este medio.